Hogar, Dulce Hogar, un día más, un nuevo desafío. Ayer los dos equipos resolvieron bastante flojito el desafío. Los dos tuvieron devoluciones bastante complicadas, pero ganó el equipo amarillo. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, Euge. Claro, ayer el desafío, restauración. Restauración. Los dos estuvieron flojos, pero valoraron un poquito el estilo del equipo amarillo y así ganaron la ayuda de uno de nuestros coaches, que en este caso va a ser Agus Gallo. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Tenemos un nuevo desafío porque tenemos que terminar el cubo para el día viernes. ¿Que el desafío cuál era, Fer? Este desafío debe tener una cocina, que es la consigna de la semana. Tiene que tener las paredes pintadas o intervenidas. Siempre. Tiene que tener un piso, un artefacto de iluminación y un especiero. Sí. Tienen que construir y diseñar una alacena con al menos dos puertas mínimo. Uh-huh. Tienen que reciclar una mesa con dos sillas, que fue el desafío de ayer. De ayer. Restaurar una cocina y una heladera. Hacer algo innovador para colgar utensilios de cocina. También un espacio de té o café, llamado también estación de té y café. Y, bueno, toda la decoración necesaria para crear este lugar. Exactamente, todo lo que se pueda poner dentro de una cocina y que crean un estilo personal de cada uno de los equipos. Los voy a presentar a ellos. A los que ganaron, pero que tampoco estuvieron muy sorprendentes. Los voy a presentar al equipo amarillo, Maru, Pablo, Lucas, Victoriano. Adelante, por favor. No vengan tan contentos, ¿eh? No vengan tan contentos. No, no vengan Estamos tan contentos. Vayan nosotros a su estación. No, vamos señora a charlar un poco porque además ustedes sí ganaron. Sí. Claro. Pero no con todas las luces. Pero es verdad. Pero hemos ganado. Pero han ganado igual, es verdad. Hemos ganado. Han ganado igual. La vamos a presentar a la ayuda. ¿Sí? A la, al premio. Sí, sí, sí. Al premio, vamos a decir, al premio. Agustina Gallo es el premio para el día de hoy. Mirala, ya con el delantal. Te perdimos de coach hoy. Hoy sí. Sí. Hoy sí. Pero me van a aprovechar. El equipo amarillo. Te van a aprovechar muy bien. Y ahora en un ratito les voy a contar el desafío. A ver si la aprovechan. Porque claro, hace unos trabajos. Sí. Hace sí unos trabajos. Esta igual, mujer. Nota. Verde, sí, amarillo. Mirá. Un poco y un poco. Claro. Corazoncito en los dos lugares. Y zapatillas también. Un corazón repartido. Anda que ahora sos Dale amarillo. Venga, para. Bueno, voy a presentar al equipo verde. Ellos son Virginia, Nicolás, Damián y Gabriela. ¿Cómo andan? Bravo. ¿Cómo andan? A ustedes también les digo lo mismo. Chicos, no se hagan los cancheros. No. Porque ayer tampoco fue que... ¡Ay, qué mesa y qué silla que hicieron! No, bueno, pero es cábala para arrancar así. Para poder seguir. No, en serio. No tiren la chancleta. Algunos tienen que ganar. Hoy, mirá, son cinco. Sí. Tenemos miedo, sí. Hoy sí, estamos. Vamos así, ¿eh? Quedamos. Sí. Les voy a contar... Chan. ¿Cuál va a ser el desafío del día de hoy? Realizar un espacio de té y café para la cocina o llamado... Estación de té y café. Simple, tranqui, tiene que tener cierta... característica. Y funcionalidad y además tiene que servir para el cubo porque no puede estar descolgado así y el viernes que los jueces vean y digan, ¿y esto qué es? Tiene que ser bien original. Claro, tenemos. Tiene que ser funcional, ¿ok? Funcional. Para este trabajo van a tener una hora. Una hora, ok. Bueno, una hora. Sí, poco, okay. ¿Eh? ¿Está? Una hora. ¿Está? ¿Están listos? Vamos con sí, el... sí. Re. Esquina. ¿Preparados? ¿Cuál es el premio, entonces, a ver, para el equipo que gane el desafío de hoy? 10 minutos para terminar el cubo el viernes. ¡Buenísimo! Es un montón. Muy importante. Es recuerden, un montón. Fer, que lo veníamos hablando. ¿Qué pasó la semana pasada? Vos que estás en casa y no lo viste. El equipo verde se había ganado 10 minutos extra. ¿Pero qué pasó? Y lo perdieron porque no habían terminado de acomodar todo con el tiempo. Acá eso sucedió. Dice todo el tiempo, acomoden, ordenen, limpien, ordenen, guarden okay, todo eso en su lugar. Dejaran guardar, todo guardar afuera. Cada cosa en su lugar, como le digo a mi hija. Porque si no los jueces, chachasen la cola. Upa. Y te saco el premio. No, no me digas. Así te lo digo. Te lo saco. Te lo saco directamente. Bueno, entonces estamos listos. Damos comienzo al desafío del día de hoy. Señores... a trabajar. Vamos. No, todo no. ¿Qué hará? Sí, ¿qué nervios? Sí. ¿Quieren correrla para allá? Bueno, me voy a ir, los voy a dejar trabajar. Vamos a usar la madera rosa que tenemos. ¿La de fórmica? ¿Redondeada? Sí. Esa está buena. Bueno, y vamos a usar la mesa con tenemos la mesita, la mesa con ruedas que tenemos. Sí.
Esto obviamente lo vamos a pintar. Bien. Y lo que vamos a hacer va a ser poner estantes para poder poner las sobre tapas la, de té. ¿Sobre la madera? Claro. Sobre la madera. Sobre la madera. En diferentes para, niveles. Sí. ¿Qué dijo el molinito acá? ¿Este molinito le sirve? Me encanta. Y lo otro que podemos hacer es poner diferentes pitones para poder colgar las tapas. Esto lo podemos, estos ganchos los podemos hacer abajo de esto. Sí, me gusta más. Los podemos hacer. Que agarre de abajo. Exacto, claro. Podemos, y los me gusta podemos más. Hacer acá. Abajo. Por debajo o por el frente, pero no se olviden que si vamos a colgar sobre el estante los pitones para colgar las tazas, el estante debe tener una parte. No, y aparte hay que dejar distancia. De donde lo vayas a poner hay que dejar distancia hacia la pared, porque si no, no tendrá la taza. Esta es la base del mueble que vamos a utilizar. Ustedes ya lo sacaron más o menos con esta idea. Me parece genial. Entonces lo que vamos a hacer es intervenirlo. Por fuera vamos a usar, la idea es usar un color, una base. A todo pensando en esto. Su paleta de colores son los turquesas, azules, blanco, ¿no? Vamos por ahí. El color hueso. Y la idea sería ponerle, por ejemplo, un ente. Queríamos entelar en principio, que es una posibilidad. Es una posibilidad. Pero si eso no ocurre... Bueno, no sé qué recomendas vos. Yo... El entelado en el frente, cuando encima tenés este bajo relieve, ¿podés? Tiene que ser muy prolijo para que quede y bien. Y no hay tanto tiempo. Y, exacto. Okay. Yo diría, en el exterior la pintura está buena. Si ustedes quieren textura, podemos hacer acá, pintar con un color y hacer pincel seco en el frente cruzado. Eso quiero aprender a hacer. Y te da la trama como si fuera arpillera. Para tener eso me encanta. Esto también. Eso puede quedar bueno. Podemos jugar a lijar y ver qué nos ofrece. Y lijar vamos a perder mucho tiempo, Vico, porque no tenemos tanto tiempo. Y por fuera, de todos modos, queremos una textura que al fondo con le vamos a poner. Que es diferente. En el fondo, acá. Acá sacamos un estante. Uno, sí. Por lo menos uno. Traemos los muebles. Empecemos. Busquemos la mesita. Hay que empezar a poner el piso. Y terminar el color de las paredes. ¿Pones el piso? Vico, pinta la mesa. ¿Qué color? Y vamos a usar negro. Negro completa. Sí, usemos negro. Madera. Lo desgastamos un cachito. Este va a estar de costado, así que podemos usarlo del azul. No, este lo podemos hacer negro y los estantecitos los pintamos agua marina. Acá sacamos un estante. Uno, sí. Por lo menos uno. Se nos había ocurrido esto. La idea es ponerle luz a esto. Me encanta. Para que funcione de luz de noche de velador de cocina. Me encanta. No quiero tropezarme para ir a buscar el agua. Por ahí te sale la luz. Exactamente. Sale la luz por ahí. Eso va a poner una luz adentro y que además tenga el hueco, porque si el día de mañana te compraste una cafetera eléctrica o la pava eléctrica, puedes sacar el cable. Bien. Exactamente. Como darle esa funcionalidad. Y vamos a sumar ganchitos para que las tazas estén colgadas y no estén simplemente apoyadas. Ahora, esto les gustaría de fondo. De fondo. Yo diría... Podríamos sacar un estante. Allá yo vi que tienen unos ganchitos, sí, que los podemos colgar acá, como para que las tazas también queden de forma decorativa. Que no nos queden colgadas del estante, sino en el fondo. En el fondo, me gusta. Sí, me queda bueno porque quedan como apoyaditas, te queda una divinura. Aparte, la idea es hacer tazas con este cucharón. Vamos a tener un detalle, va a ser dos tazas que vamos a construir nosotros con los restos de lo que utilizamos que previamente. Utilizamos, porque la idea es hacerle todas las manijitas a nuestros muebles con los cucharones que ya sacamos. ¡Ay, me encantó! Hacés perfil. Mirá que el azul, después, si te pongo blanco, se va a notar el blanco. Primero, soplemoslos, saquemos de tierra. Un poquito de lija ya le pasaría. Porque esto es muy satinado. Bueno. Apenas. Pintura la tiza para mí, vamos como loca. Yo lo trabajaría parado esto, chicos. ¿Por qué acostado acá? Parece un paciente. Un ataúd. Sí, parado vamos a estar mejor. Trabajamos acá. Ahí. Cartón al piso para poder laburar. Excelente. Guarda que no se rompa con amor, Vico. ¡Vamos! ¡Hermoso queda! Che, lo pintaría por adentro. O sea, además, por favor, se los pido. Esto lo puedo ir pintando a propósito. ¿Querés que yo lo agarre de afuera y vos lo agarres de adentro? Sí, no saben cuáles eran las dos pintas. Buenas tardes a los equipos. Está entrando Octavio a nuestro hogar, Dulce Hogar. Vamos a chusmear acá. Vamos a ver qué están haciendo. Estábamos mirando. ¿Nos cuentan un poco cuál es la idea? Esto va a ir a la pared con estantes y pitones para colgar las tazas y apoyar las cajas de té y café. Y debajo vamos a poner la mesa de servicio con la tetera, las tazas, todo, que va a servir cuando lo quieren armar la pared como estación y cuando sirvamos el té como mesa auxiliar para poder llevar para toda llevar la mesa. A la mesa. Prueben yo un poco antes de... Una lijadita, ¿no? Y yo apenas una lijadita, por más que sea pintura la tiza... Le podemos dar. Una lijadita... Para asegurarse de que va a matar el grillo, te cuento, muy laqueado. Te cuento, en mi experiencia con este tipo de pinturas, la primera mano de pintura a la tiza, vos pensás que no sonaste y que va a quedar horrible. Que no cubre Entonces, nada. La primera se usa como base y la segunda ya queda muy bien y si la lijamos
entre medio con una lija muy finita, 240 o 300. No, no, lo que hace es quedar con una textura muy satinada. Entonces queda, rompe la veta del pincel contra la pintura de tiza, que es muy seca, y queda bien satinado. Bueno, en casa, atenti, ¿no? Escuchen a Sí, ¿tienes experiencia sobre pintar sobre laqueado? Sí, ¿está bien? Sí. Así que, bueno, sí, la pintura de tiza, cuando los tenés estantes, esos materiales... ¿Los estantes con qué los van a hacer? Con esta madera que encontramos, no tenemos otra. ¿Esa es la única madera? No, tenemos otras como más. Estas. Vamos a hacer, calculamos cortarlo a la mitad y para que cuelguen las tazas también de abajo. ¿Y en los cantos van a ponerle algo? ¿Lo van a pintar? Y si tuvieran pintar. Pintar. Bueno, tenemos, no tenemos... No, pero tenemos una opción. Podemos masillarlo, lijarlo para romper... Van a perder mucho una tiempo. Hora, ¿eh? No, sí, no, van a llegar. Si masillás y pintás, no llegás. O sea, métale porque una hora, ¿eh? Sí, una hora. Vamos a chusmear un poco acá. A ver a ver cómo va el equipo amarillo con una nueva integrante. Cuando dijeron estación de té, Maru lo dijo, vas a querer para tu casa. Este mueble ya era para la estación de té. Ya era de por sí. O sea, ya estaba pensado desde el momento uno. Lo que estamos haciendo ahora sí es intervenirlo para que no sea el mueble simplemente pintado. Hay buenas ideas. ¿Qué intervención? ¿Qué intervención le van a dar? Sacamos absolutamente todos los estantes. El fondo va a estar empapelado para tener una textura. Bien, sí. Por fuera vamos a tener un color de pintura plano. Acuérdense de los colores que estamos manejando, ¿no? Están bastante bien orientados. Sí, sí, por lo menos tienen buenas ideas. Vamos a tomar un té. Vamos a ver en qué quedan. O un café. Un café. ¿Te llevo cinta, Lu? ¿Sí? ¿Cómo lo ves ahí? Me gustaría conservar esto dorado. Difícil. No importa, lo limpiamos. Bueno, dale. Sí, lo podemos hacer. ¿Esto? ¿Tapamos? Tapamos. Masilla tenemos que hacer. Sí, me gusta ¿Así? Eso. Me gusta así. Tenemos papel de empapelar. Sí. Esto lo sacaron desde el principio. Sí, y en esto basaron un poco la tonalidad, porque la verdad que les vino genial. Sí, lo elegí después de elegir el tapizado. Por eso también estamos eligiendo pintar con este color agua. Este me encanta. Que me parece que va a quedar buenísimo. ¿Lo quieren ver? Se quedan hasta el final. Vale la pena. Bien. Muy bien. Vamos. Y lo pegamos con cola y agua, una mezclita de cola y agua. Apenitas de agua, ¿eh? Ok. Porque a veces... ¿Cómo es la razón? ¿Dos por una? Sí, yo te diría, o un poquito menos, okay. ¿Eh? A veces también. A veces demasiada humedad lo que hace es generar globos y arrugas que después cuesta. Igualmente, les tiro una que les va a reservir. Cuando ustedes están pegando cualquier tipo de lámina, este tipo de espesor de papel sobre todo, y ustedes tal vez usan algún pegamento que sea un poco acuoso, que suele pasar, a veces se generan arrugas. Recurran rápidamente al secador de pelo. Lo que pasa con la humedad es que la fibra del papel se distiende y con el calor del secador de pelo se contrae de nuevo y muchas veces esas arruguitas o globitos desaparecen con el calor. Datazo. Buenas tardes. Buenas, chicos. Vine con sol, buenas tardes. Ojo con lo que van a hacer con esto, ya les dije. Mirá que estoy transpirando, se me va a caer una lágrima. Si lo cortan, lo achuran ustedes, me muero, ¿eh? Vos quédate tranquila. No me quisieron decir muy bien, pero es decoración. Mirá, sol, vamos a chusmear un poquito, porque me parece que tienen como dos estilos muy distintos. Ajá. Lo que están haciendo. Totalmente diferentes. Este es parte de la gracia. Los muebles, mirá. Los muebles que eligieron ellos. Lo lindo de esta elección que hicieron ayer lunes es que... Tenían una idea en la cabeza. Sí. ¿No? Se ve claramente que por lo menos el equipo amarillo, el equipo verde un poquito menos, con una idea clara. Sí. Entraron y, bueno, salvo que se olvidaron la heladera. Sí. O marcaron mal. Pues si no te enteraste, si no lo viste ayer, el equipo amarillo marcó la misma heladera que el equipo verde. O sea, que no tiene heladera. Lo bueno es que asumieron el error y vamos a ir a los cubos un poquito. A ver qué están haciendo. Lo mostramos en casa también. Muy bien la nueva participante. Ay, estoy como loca. Pobre, la estamos explotando. Chicos, muy bien está power esto, ¿eh? Muy lindo, chicos. Cuéntenos qué están haciendo. No te me mates desde ahí, ¿eh? Contá con cuidado. Encarando lo que es la pintura por una cuestión de proceso de obra. Como vamos a poner un piso flotante, lo primero es pintar las paredes y además ya podemos empezar a establecer algún que otro mueble para ver de cuánto tamaño tiene que tener la alacena para que no sea tum. Ok, ¿para qué pusieron esas maderas? ¿Va a ser una estructura o va a ser decorativo? Va a ser como el foco principal de decoración. Toda la pared va a ser azul. Y eso, entonces, ustedes lo que están haciendo es generar una moldura, un relieve. Exacto, le vamos a dar lo que se dice, se le puede decir textura.
Bien, una moldura. Exacto. Una moldura. Que es una tendencia muy americana. Exactamente, ¿no? Que podés hacerlo con telgopor, que se suele usar para los techos, para las terminaciones de los techos, o en este caso están generando la moldura hacer esto en casa. Con madera. Incluso después vamos a tu casa, sí. Sí. Hay molduras que ya vienen, viste, con formas todas de... Exacto, como las de telgopor. Claro, claro. ¿Y esto? Tengo que hacerte una consulta con eso. Acá hay oro. Sí, acá hay oro. Sí, tengo que hacer una consulta, porque la sacamos porque era hermosa. Y pensamos que las puertas de la alacena podían llegar a ser con recortes de esta puerta. Ah, y la van a cortar. Entonces elegir esta parte, no sé, lo que venimos charlando, este centro, partirlo para a la mitad y dos. Con esto sean las dos puertas. No sabemos si la tenemos que hacer de cero completa con el material que nos Veremos. Cuando llegue el momento. O sea, es un problema para nosotros. Es más simple hacerlo con las placas. Claro. Yo creo que esto es más complejo, pero creo que va a ser, le va a dar un toque a todo. ¿No es medio una picardía? Picardía, lo decía mi abuela. Todo depende cómo quede. ¿Cortarla? Todo depende cómo quede. Yo lo voy a defender. Esto podría ser. Es cambiar un poco, porque si no siempre podría ser un perchero. Exacto. Es como una mesa. Bueno, bueno, los usos tradicionales para reciclar esto. Claro, romper un poco las ideas originales. Como madera, podemos tomarlo como que es la madera para construir. Ellos están construyendo después una alacena en base a esta madera. Con los retazos también poder llegar a cortarlos a nivel de ancho para incluir algunas cosas elevadas dentro del ambiente, como algunos estantecitos. Muchos en casa deben tener estas puertas. Tenemos varias ideas, poco tiempo. Muy bien, tienen poco tiempo, ahora le voy a preguntar a Fer cuánto. ¿Y acá cómo estamos? ¡Ay! ¿Qué están haciendo acá? Y esta tenía que ser... Esta tenía que ser Gaby, yo, ¿no? Esta tenía que ser Gaby. Si hay alguien que tenía que estar ahí haciendo ese trabajo, era ella. Sí. Gaby, ¿qué estás haciendo ahí? Me sorprendiste. Colocando cerámica. Sí. Me sorprendiste, mamá. Como la semana pasada pusimos un piso flotante y creemos que ya no es desafío. Sí. Porque es una de las cosas más simples. Y los pisos flotantes que tenemos en el piso son pisos que son laminados y no son aptos para cocina. Claramente, porque bien. Son pisos que no se pueden limpiar con agua ni se pueden mojar. Los pisos esos, algunos sí sirven para cocina. Estos que tenemos no sirven para cocina. Los que sirven para cocina son pisos vinílicos de sistema SPC, que están fabricados con compuestos diferentes. Esto es papel prensado. Entonces, donde se moja... ¡Uy, qué picante se puso! Sí, sí, donde se moja, no se puede... ¡Picante! No se puede salvar ese piso. Ok, ¿qué estás colocando? ¿Con Yo qué estoy colocando material cerámica estás colocando la cerámica? Estoy colocando cerámica de 33x33. La vamos a colocar rectas. ¿Y este material qué es? Este material es un adhesivo específico para colocación de cerámicos de alta absorción. ¿Y cómo lo hiciste para la gente? Contale. Simple. Los aditivos, o sea, ya viene preparado. ¿Agua? Lo único que hay que agregar es agua. En la consistencia adecuada, aplicar en toda la superficie, llanear con... Llanear en es este esto caso, que estabas en este haciendo. Caso Esa es la llana que tiene textura para este dejarle todo... En este caso es una llana de 10 milímetros, que en general para este piso debería ser de 8, pero bueno, es lo que tengo. Bien. Y lo que hacemos es humedecer la pieza y colocarla. ¿Y crees que te vas a poder llegar al viernes? Sí. ¿Sí? Trabajando todos los días. Mañana terminaré de colocar el piso y el jueves estaremos empastinando para poder montar los muebles. Mira, muy bien ahí. Tiene mucho trabajo acá, Maga. Se hace rápido los recortes son los que llevan un poco más de tiempo. Gracias. Así que bueno, tiene bastante trabajo. Va a estar ahí seguramente en el cubo un par de días, Maga. Y vos, ¿esto va a tener un valor agregado, la cerámica, más que el piso, que es más fácil? Es más fácil. El piso es como construcción en seco, por ahí en 3 horitas lo sacás, lo demás necesita más tiempo. Jugado. Jugado. Fíjate también cómo Maga fue poniendo mucho dato que deja en evidencia lo que está haciendo el equipo amarillo. Picante se puso esto. Escúchame, yo con Octavio me tomé en realidad un tecito. ¿Quieres un café? No, un cafecito. A mí me gusta el té. Bueno, ¿qué me tomaste? Otro té. ¿Qué no, tomaste? Me tomo vamos otro con té. Té. Dale, también, vamos con otro no sé. Té. Bueno, entonces... Vamos acá. No, sí, a mí me gusta. Sí. Calcula. Bueno, no importa. Alrededor que haya tazas pongamos, escúchame, pongamos 3 acá. Y 3 para acá. Y pongamos 3 acá. Ojo, calculá siempre, calculá siempre la distancia siempre de la taza. Que tenés que dejar la distancia de la taza. Abajo podemos ponerla, más. ¿No? Abajo sobre la línea. Abajo de las maderas. No, este tipo de ganchos no. Chicos. Ah, fíjate de calor. ¿Escucharon que Maga dijo que para la cocina el piso que ustedes eligieron no es el adecuado? Sí. Sí, lo hemos escuchado. ¿Querés que ellos van a poner cerámica? Bien, me parece, yo escuché lo que dijo Maga, me parece un laburo increíble. Lo nuestro, entendemos tal vez que el material específico que tenemos ahora de madera... No es el técnicamente no que hay, pero entender, sabemos que hoy en día se ofrece en el mercado este tipo de material preparado para una cocina. De alto tránsito. De alto tránsito también. Y el objetivo nuestro más que nada es mostrar que
la cocina es un ambiente cálido. Perfecto. Y queremos poner otro tipo de piso que es el acostumbrado a. Está bueno que resaltemos, o que resalten ustedes cuando defiendan su cubo, que saben que no es el piso indicado para una cocina, pero que existe el mismo tipo de piso en cuanto a estética, pero de alto tránsito. Eso va a estar bueno que lo destaquen. Sí, que hay que usar uno específico, pero que miren cómo queda. ¿Le damos una pintadita a esto? ¿Te parece? Tenemos negro. Una rociadita. Yo voy por esto. ¿Ahí lo ves? Sí. Sí, está bien. Les cuento que Easy abrió nuevas puertas en Monte Grande, Bahía Blanca y Unicenter para que tengas más cerca y en el mismo lugar todo lo que necesitas para concretar la casa de tus sueños. Easy. Buenas. ¿Cómo entré, no? A por todo. Como así, como... Nunca menos. Muy segura. Les voy a contar una novedad, chicos. A ver. ¿Cuánto tiempo nos queda, 30 minutos. Vamos. Gracias. Quedan 30 minutos nada más para terminar el desafío del día de hoy, que es... Tienen que realizar un espacio de té y café para la cocina. Deberá estar ambientado y ser funcional. Exactamente. Un espacio o le llaman también estación. Cantate algo, Dami. ¿Qué puedo cantar? A ver. Ay, sí, tengo ganas de que musicalice el momento. La tarde. Ojalá que llueva café en el campo. Chico, acá va a cantar nuestro compañero, Damián. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte, corazón. Dice, tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. ¡Esa! Le damos la bienvenida al programa a PetriLac con sus líneas de protección para maderas, metal, muros, frentes y techos. Gracias, PetriLac. ¡Mira! Tu casa es un mundo de superficies. Algunas son cálidas, otras frías y elegantes. Están las rústicas y las que lo cubren todo. Y a cada una las protege un producto PetriLac, líder en protección de superficies. ¿Rodillito, Nico? ¿Rodillito? Acá. Sí. A esto después lo potinamos. Le hacemos pincel. Una lijita, le sacamos una lijita que aparezca el gris de abajo. Para que aparezca el agua abajo. Y listo. Sí. Píntame. La idea es que quede lindo también, pero... Va a quedar. Sí, mirá qué lindo. Hay que pintar los estantes también. Yo quiero ponerme... No puedo poner esto así acá. Sí, andá los estantes. Con los estantes, chicos, los pongo en la pizza, entonces... Terminé de cortar eso y venía a pintarlo a secar. ¿Tenemos material? ¿Hay que preparar más? Sí. Estos adhesivos son especiales para colocación de pisos cerámicos. Ya vienen con aditivos que hacen que las piezas adhieran y sean además impermeables. Entonces, lo único que hay que hacer es mezclarlos con agua en la proporción adecuada para que tenga la consistencia que se necesita para sostener la pieza. Y lo otro que es súper importante, siempre chequeen que todas las piezas cerámicas y los porcelanatos tienen un derecho y un revés. Sí. Todas tienen un derecho y un revés y en la parte de atrás tienen una flechita. Entonces, al colocarla, para que el dibujo después no quede raro, hay que poner las flechas siempre para el mismo lado. Muy bien. Es súper importante. Es importante usar los separadores. Porque cuando lo ves decís, che, me parece que esa veta está al revés. Está al revés, sí. ¿No? Me ha pasado de colocar el piso en mi casa. Sí. Obviamente era otro tipo de dibujo porque tenías que armar las figuras vos. Sí. ¿Viste? Es un gris veteado. Tal cual. Que vamos a usar para nuestra pared, que lo vamos a hacer y vamos a hacer a mano eso. Buenas. No entré con tanto vuelo. Porque no traigo buenas noticias. No. A ver. ¿Qué pasó? Queda muy poco tiempo, chicos, para terminar el desafío del día de hoy. Solamente quedan... 10 minutos. ¡Ay, chicos, 10 minutos! Yo lo termino. 10 minutos para terminar la estación o espacio de té y café que tiene que estar listo para que sea parte de la cocina que se entrega el día viernes. Bueno, amigos, empezamos a ordenar. Me voy a llevar a nuestra coach. Agus, ¿te puedo robar un poquitito?
Vamos a presentar. Presente, paso por adelante. Permiso, permiso. Este trabajo maravilloso que hiciste. ¿Te gustó? No, me encanta, pero primero me encanta porque le sacamos la utilidad a esta jaula. Cambió por completo. No, y además porque ya no basta de pajaritos en jaulas. Las jaulas no se usan más. Así empezamos hablando. Los pajaritos en las jaulas. O eso sea, es lo que cualquiera pensamos que diciendo. Tengas una jaula, chau, sacala y armate algo así para tu casa. Y los pajaritos fuera de la jaula. La jaula es ya. El mensaje de Hogar Dulce Hogar. Exactamente. Agus, hiciste un trabajo maravilloso. ¿Te gustó? Es hermoso. Una jaula que encontramos en el Ejército de Salvación. La pinté con convertidor de óxido, estantes y le dimos hasta el estilo industrial no que buscábamos. No cuentes más. Vamos a ver el tape que tenemos ya listo para que veas el trabajo maravilloso que hizo Agus con esta jaula, que ya no es más jaula de pajaritos y ahora es una estación de té y café. Mirá. Seguramente tenés en tu casa o viste en la casa de algún familiar una jaula como esta. La voy a transformar por completo en algo que ni siquiera te lo imaginás. Va a convertirse en una estación para té y café. ¿Qué vamos a necesitar para comenzar a transformar esto? Sacar este frente, este y este. ¿Sí? Y para eso vamos a utilizar esta herramienta, un alicate común y corriente. Y estoy utilizando para pintar convertidor de óxido. ¿Por qué? Porque tenía unos puntos de óxido. Entonces yo dije, mato dos pájaros de un tiro. Le doy color y detengo el óxido. Esta jaula necesita estantes. Y para esto elegí fenólico de pino. Es una madera muy económica y fácil de conseguir. Y lo que voy a hacer es colocarle en el frente esta varillita para darle una mejor terminación. También tengo portatazas, unos simples ganchos de metal que van autoperforantes sobre la madera y esto lo voy a colocar en la jaula, ya vas a ver cómo. Esta es una luz LED recargable, miren. Ustedes van a ver cómo con esta simpleza vamos a generar un punto focal en cualquier espacio donde pongan esta belleza. El toque final y proyecto terminado. Ahora sí, esta jaula se transformó en una hermosa estación de té y café con estilo industrial. Así es, hasta le pusimos estilo propio. Te puede quedar así de lindo y vos te vas a quedar así de contenta. Hermosísima, un aplauso para Agus. Chicos, qué trabajo, qué hermoso. Así de contenta te terminé. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué más? No se dice más nada. Lo dijiste todo en el video. Hiciste tal tú cual. Un trabajo maravilloso. Erradiquemos las jaulitas, basta de pajaritos adentro. Y si tenés una más chiquita, también, lo mismo. También. Tenés una de dos pisos usar. O hasta de un piso. Esas. Le podemos armar un piecito. La podemos colgar en la pared. Claro. Tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, listo. Te libero a Me trabajar. Voy. Paso por acá. Vamos por acá. Sí, vení porque yo también voy a venirme para acá. Te dejo trabajar. Me encantó. Me alegra. Esa estación. Súper contenta. Me encantó. De que te haya gustado. Me parece hermosa y el trabajo que fue fácil, lo podés hacer en casa, la idea es esa, que copies todas las ideas que te estamos dando, que copies todo, porque a lo mejor tenés una jaula en tu casa que la tenés vacía, por suerte, y la podés transformar, reutilizar, reciclar y hacer algo precioso para tu hogar. Chicos, queda nada más y nada menos que 5 minutos. Correcto. 5 minutos. 5 minutos para terminar la estación o espacio de té y café. Dentro de estos 5 minutos, una persona de cada equipo va a entrar a nuestro depósito a retirar un canasto para cada equipo para poder decorar el espacio, la estación de té y café. Es un plus que le damos para decorar este espacio o estación de té y café en este momento. ¿Quién entra, Vir? ¿Quién entra, Maru? Anda, al lado de Vir. Entren, por favor. No se maten, chicos, es lo mismo. Ok. Tienen lo mismo, tienen lo mismo. Tazas, jugos,
pava, yerba, mate, café. Para ponerle directamente, ¿no? Azúcar, galletita. Esto, tienen todo. Aunque algo adentro. Todo eso es para decorar. Levantada, las estaciones o espacios de té y café que están realizando, que las tienen que terminar en menos de 5 minutos. Es el desafío. Quedan del día. Quedan 4 minutos. Fer, me empezás a poner nerviosa. Porque el tiempo corre rápido. Veo al equipo verde un poquitín lento, chicos. Bill, ¿cómo va? Porque acá tienen que terminarlo, decorarlo y entregarlo. Sí, 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 sí. Okay. Ya estamos, estamos. 3 minutos. Dami, perdón que me meta, pero este lado no va pintado. Mira la pared, para la pared. ¿Tiene que amurarlo esto o va sobre? Va murado. ¿Va murado en la pared? La pared va separado, sí. 2 minutos. 2 minutos. No se olviden que tienen que estar muy bien, muy aplicado el equipo amarillo, muy aplicado el equipo amarillo. Ya tiene todo dentro del cubo, no así el equipo verde. Todo dentro del cubo. El equipo verde tiene todo fuera del cubo. Todo. ¿Tenés? Vamos, vamos, dale. 1 minuto. Corre, Somada. Esto queda acá, después lo corres. Olvídate con lo que pesa. 40 segundos. Bien, eso. Ay, Dios. Chicos, esto... ¿Puedo llevarme esto a bus? El equipo verde, por favor, con tranquilidad, que acaban de poner un piso de cerámico en la cocina del equipo 20. Verde. 20 segundos. Agus, se termina aquí tu ayuda, con este tiempo que falta. Últimos 10. 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 segundo. Tiempo. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Un equipo festejó el otro no tanto. Bueno. Pero el equipo verde había que guardar todo. Chicos, ¿qué pasó? Timbre, chicos. ¿Quién es? Muy bueno. ¿Quién vino? Chicos, sonó un timbre. Hola, permiso. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Chicos, ¿cómo están? Momento, porque esto no es bueno. No, chicos, sufran. Habíamos dicho que el timbre puede ser bueno, como no. Pero el desafío no termina con este tiempo. ¿Sí termina la ayuda de Agus? Agus, ¿se puede sacar el delantal amarillo? Pero tienen un desafío más. Que Fer les va a contar en este momento cuál es. Sonó el timbre. Sonó el timbre. Y entró Luis. Y tendrán un nuevo desafío. El desafío que se agrega al día de hoy es innovación. Van a tener que realizar un portautensilios. Que está dentro de la lista de todas las cosas que tienen que estar el día viernes en la cocina. ¿Y para esto cuánto tiempo van a tener? 45 minutos. 7 utensilios a colgar que tienen que estar colgados en este objeto innovador. ¿Cómo definimos innovador? Diferente. Que no esté en el mercado, que sea algo que te huele los sesos. Vanguardista. Que sorprenda. Que sorprenda. En este momento les digo, ya, empiecen. A trabajar. Vos vení para acá. Gracias, Luigi. Vení. Ahí va. Venga, quedémonos un momentito para acá. Y así rápido para que en casa también tomen nota y puedan tener ideas innovadoras. ¿Qué tiene que tener para que sea innovador? Sí. Yo digo, para mí, que tiene que estar poco visto, ¿no? Distinto, original, creativo, vanguardista. Y agrego, y que además combine con la cocina que están armando. Exactamente. Sí, tiene que seguir el mismo estilo, la misma línea que venimos haciendo, que venimos viendo los cubos, para que quede bien, porque tal vez es un pequeño detalle, no es un elemento tan grande, pero tiene que acompañar muy bien a lo que están haciendo. Y la innovación es esa, que sea sorprendente, que sea diferente, fascinante. Acá demuestran la creatividad. La creatividad. Claro. Ahora sí, nos retiramos. Nos vamos. Ah, me saco este de alta. No nos están dando ni 5 nada, no, están ocupados. Ya pusieron vamos, manos vamos. A Laura, ya. Chau. Una vez que esta la guarden tiene una como medida. Ok. Dame el cañón. Cualquiera. Cualquiera, sí, cualquiera.
Lo voy a hacer de 90, ¿qué les parece? Está bien. A ver. Cosés la primera entre dos, ahí. Y ahora le das una segunda vuelta. Una vez que llegaste acá, vas ahí para trabarla. Y esta se dobla. Todo. Se atornilla. Hacen así. Seis necesitamos. Yes. Escúchame. Antes de termofusionar la última, ponemos. Hay que ponerle los ganchos. ¿Vale? Bueno. Escuchá, terminamos de pintar esto. Ok. Entonces seguimos sobre la idea que ya teníamos de base, que era básicamente utilizar esto para colgar los utensilios. Dale, porte, empezá a secar. Lo único que le damos, secando, amigo. Escuchen, pero lo único que nos da eso es como un espacio, por ejemplo, para la fruta, ¿entienden? Okay. Claro, para eso la fruta, para el repasador. Sí, el repasador es clave. ¿Qué pasa, Vico? No, es que me quedo medio sin tareas porque no hay mucho lugar. Bueno, vos pintá, 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 pintá. Si te falta pintar, ¿qué tal sin tareas? Pero estoy pintando. Podés ir fijándote cómo vas a murar esta reja a la madera. Prestame para marcar. Pero Vico, dejaste pintar, pero te quedaste eso sin pintar. Pero entonces tenés una tarea acá. Sí, pero es la más importante. Paren, ¿pueden pintar ustedes dos mientras uno seca? Sí, pero espera que yo necesito hacer esto, ¿verdad? Claro, por eso déjenmelo, Vico, a mí. A ver. Nos peleamos por Vico. Chico, ¿le ves lo que le pasa a todo el mundo? Se pelean por tenerme en su equipo. Se los regalo. ¿Permiso? No, será lámpara después. No importa. Voy a tener que aclarar una situación y sancionar a un equipo. Los chicos del equipo verde dejaron las cosas fuera del cubo porque tenían la cerámica fresca. Pero nadie estaba autorizado para este segundo desafío a trabajar en el cubo. Así que la sanción para el equipo verde, porque Maga está dentro del cubo trabajando en el piso, es que se van a restar de lo que están haciendo de los 45 minutos, 15 minutos. Bueno. Maga, por favor. Allá voy. Hoy fue una hora de trabajo. Mañana pueden ser dos. No sabemos. El timbre es un extra. Perdón, chicos. Es un delivery. Está todo bien. Con esto, entonces, me retiro y los dejo trabajar. Aprovechen el tiempo. Bien. Aprovechen el tiempo el equipo verde. Ahí hay que cortar para poner las series, así que no importa. Ahora lo medimos. Vamos a armar la estructura larga y después ya empezamos a cortar. ¿Estás? 1, 2, 3, 4, 6. 6 segundos, no más. ¿Qué? Ah, no pasa nada. No, ya está, adentro, ya está, no importa. Nada, escúchame. Para que ya lo tengo medio. Podemos jugar con esto. Se secaba el cemento. Pero tenés el codo de adelante. No podés termofusionar caliente porque se te mueve. No, Maga, no, mirá. Daste Maga, cuenta que no mata. Si nos enojamos, perdemos, ahí, Maga. Ahí, entonces, agarrá ese y termofusionemos ese con este. Vamos con este. Ok. Dale que podemos, Perdón, pero no sabía que no podía terminar el material que tenía puesto. No importa. Y no me gusta desperdiciar. Vamos a hacerle. Necesito adelantar con algo. Necesito que, o que me den caño o lo pintamos al final. Ya terminamos, un minuto. Preparen la pintura, ¿está lista? Ya está. ¿El cartón? Listo. Corten el alambre para poner para arriba. ¿Les parece que pintemos la parte de acá arriba? Sí, de blanquito. ¿Blanquito? Encintalo, así lo pintamos todo el mismo color, baby. Poximix se renovó. Ahora Poximix es la solución ideal para realizar reparaciones en tus paredes, como recubrir y rellenar, ideal para grietas, agujeros, huecos y más. Es muy fácil de preparar. Mezclas con agua, aplicas y listo. No se contrae ni agrieta. Viene en dos versiones, interior y exterior. Por más grave que parezca, lo arreglas con Poximix. Poximix sabe de paredes. Buenas. La guardaespaldas de él. Sí. Buenas. Aquí estamos. ¿Qué tal están? A mirar un poquito con Luis y con Sol. Acá los chicos de... No me gusta tener que dar esas noticias como la que di recién, pero lo justo es justo y hay que anunciarlo. Dami, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo un colgante de... Era nuestra isla, pensaba tener luces. Dale. Y estás pudiendo trabajar porque Maga está un poco enojada, me parece. Sí, estoy un poco enojada, pero tenemos 15 minutos menos y a lo mejor los chicos te pueden explicar también lo que estamos haciendo. Colgarlos vamos a dejar porque están un poquito complicados. Vamos a ir al equipo amarillo. Sí. Quiero resaltar la buena onda de Maru, que cuando les pasó lo que les pasó al equipo verde, dijo, chicos, no se preocupen, que en cuanto terminemos, nosotros, si nos queda tiempo, los vamos a ayudar. Al equipo verde le quedan 5 minutos. Cinco minutos y nada al equipo más. Amarillo, 20 minutos.
falta muy poco. Pues. Sí, cómelo. Cumplir con nuestra palabra de darles una mano, eso les queda 5 minutos. ¿Seguro? Ok. Upa, el orgullo. Muy bien, gracias no, no. Maru, de todas formas, tu gesto fue muy hermoso. Una genia. Me parece bien. Esto está bien, bien chicos, me parece fantástico. Un minuto. Un minuto nada más. Yo te digo que esto está tenso, no, siente, está tenso. Se siente que se corta con... 50 segundos. Y con taladro, ¿cómo es? Como la se sierra. Se corta con sierra. Ya está, dame. Listo, ya está. Hay que ponerle esto. Subí, listo, lo pongo. Listo. Dale, vamos. Ahí estamos por terminar. Yo estoy tratando de conversar de otra cosa para no distraer. 30 segundos. Y al equipo amarillo, Fer. Casi 15 minutos casi que van a quedar. Casi 15 minutos. O sea, tienen... Ay, muy original. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Tiempo. Tiempo, chicos. Tiempo. Hay que reforzarlo ahí. Lamentablemente terminó el tiempo para el equipo verde. Ahora lo que resta es que dejen, si quieren, apoyarlo para que se seque la pintura. Sáquenle los utensilios para no mancharlos, exactamente. Saquen todo. Bueno, solo resta esperar que el equipo amarillo... Perdón, que no esté mal, pero la verdad que estábamos justo con 15 minutos menos y que vinieran a preguntar justo cuando estábamos en la locura, a lo mejor respondí mal, pero... Está todo bien, entiendo. No hay problema. Entiendo tu emoción, tu angustia. Permiso, chicos, me voy a venir un poquito para acá. Tal vez ellos en la vorágine del trabajo no escucharon o no retuvieron. Ellos vienen de una semana, ya saben de qué se trata. Para la próxima ya saben que el cubo se cierra cuando se meten todas las cosas adentro, porque naturalmente no se puede trabajar si están todas las cosas adentro. ¿Te quedas con los chicos? ¿Se quedan solos? Sí. No, no vengas. ¿No? Ay, no me deja entrar. Voy despacito. No quiero ser insistente ni pesada, pero es un juego. Maga, escúchame. No vengas, en serio. Vamos a dejar. Está muy angustiada. No quiero ser insistente ni pesada. La vamos a dejar que se reponga. Es un juego. En casa les decimos también, es un juego. Pero bueno, es una competencia. Y hay algunos que tienen más como la sangre más caliente y otros lo toman un poquito mejor. Mucho cansancio, mucho trabajo, mucha exigencia. Cuando estés y tengas ganas, me avisas. Ven para acá. La vamos a dejar. Sí, mientras tanto, si quieren, pueden chusmear lo que está haciendo el equipo amarillo, que tan generosamente ofreció su ayuda. Pero en este hogar, dulce hogar, siempre hay una oportunidad más. Porque mañana va a haber otro desafío. Y mañana se van a poder lucir nuevamente con otra cosa. Así que todo... Y además falta la evaluación de hoy. Y falta todavía la de mañana, la de pasado y la del viernes. O sea, falta mucho. Maga, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Vení un cachito acá, que ya así nos relajamos. Si te ven, que estás bien. Respira profundo. Sos como muy autoexigente. En realidad... Soy muy exigente conmigo, yo trabajo sola en general, casi siempre todo el laburo depende de mí y que por un error mío todo el equipo tenga que sufrir 15 minutos. No pasa nada. No fue tuyo, no, estaban todos en el mismo equipo. Lo que pasa es que yo estoy poniendo cerámicos y tenía preparado de recién un balde de material. Entonces, de verdad desperdiciar material me parece una locura y si no aplicaba los cerámicos sobre el material que ya estaba puesto... después mañana no sirve. Yo de verdad pido disculpas porque sé que cuando estoy bajo tensión como esto, sé que puedo terminar el trabajo y cumplir, pero necesito que todo alrededor se detenga para que yo pueda terminar con ese trabajo. En este caso éramos dos con una termofusora, muy apurados, con 15 minutos menos y nada, eso. Bueno, no pasa nada. Ya damos vuelta a la página. Ahora quédense tranquilos. Acá, nada. Chusmeando un poquito del equipo amarillo. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Fer, para el equipo amarillo? 30 segundos. 30 segundos para el equipo amarillo. Chicos. 27, 26. El orden. 25. Listo. Ya está. Ayúdame, Vico, por favor, a pasar esto. Un objeto innovador. Para colgar utensilios de cocina. 9, 8. Colgados todos, chicos. 6.
5, 4, 3, 2, 1 segundo, tiempo. Tiempo. Muy bien. Bueno. Permiso, ¿eh? ¿Quedó todo? Nos falta este que no tiene huequito, perdón. Sí, a los chicos les pasó lo mismo y quedó este, ¿no? Y este, sí. Bueno, que muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, en instantes, nada más, los voy a hacer juntar a ellos dos con Octavio y con Agus. Y van a venir acá para saber cuál de los dos equipos es el ganador del día de hoy. En Simons empezó un mes para soñar en grande. Cambia tu colchón, el somier y las almohadas en 18 cuotas sin interés con el 50% de descuento. Si lo soñás, lo podés tener. Simons, si lo soñás, lo podés tener. ¡Mirá! Simons, descansá en primera clase. Muchísima atención en el programa del día de hoy. Los dos equipos terminaron su desafío y en un instante nada más vas a saber quién gana los 10 minutos extra para el día viernes. Y ahora sí llegó el momento con un día tenso, un día movidito. Le voy a dar la palabra a uno del equipo amarillo y a uno del equipo verde para que defienda el trabajo. Los dos trabajos, ¿eh? Maru a defender y acá... Los dos, vamos. Mir, adelante. Entonces empezamos por el equipo amarillo. Sol y Luis van a dar la devolución. Bueno, tuvimos la suerte hoy de tenerla a Agus como compañera de equipo, así que para, encima para este desafío nos vino como anillo al dedo, bien. Porque es la, una de las maestras de bricolage, así que hicimos una estación de té y de café, que ¿me puedo dar una vuelta, obvio, permiso? Obvio, así, movete tranquila. O sea, bueno, le faltan detalles, por supuesto, le sacamos uno de los estantes que tenía para poder darle amplitud al primer estante para que puedas colocar en un futuro tu pava eléctrica, tu cafetera eléctrica, y es por ello que le hicimos un huequito por atrás donde sale la luz, la luminaria, que también nos parecía algo re lindo porque, como siempre decimos nosotros, es como que nuestra casa tiene que ser como ese lugar al que siempre querés volver. Y le pusimos un fondo en los tonos de nuestra cocina que van por los azules y los petróleos. Estamos muy contentos, la verdad. Muy bien, eso por un lado. Y después teníamos el segundo desafío, que fue el timbre de Luis. Y nos entregaron un canasto con 7 utensilios. Con 7 utensilios para la cocina. Nosotros ya teníamos una idea de lo que queríamos hacer como innovador para colgar los utensilios en la cocina. En un principio, en el diseño de nuestra cocina, iba a ir encima de la isla. Finalmente, por otras cosas, definimos que va a ir contra la pared. Por lo cual, ustedes lo van a ver, o sea, ahora lo están viendo de frente para que lo disfruten, pero en realidad lo van a ver al revés en nuestro diseño. Uh-huh. Este canasto va a quedar del lado de la derecha, lejos de la fuente de calor. Maru, perdón, te voy a interrumpir. ¿Eso qué era? ¿Un respaldo de una cama? Una cuna, creo que era. Una cuna. La baranda de la cuna. Atenti en casa, ¿eh? Una buena idea. No sé hacer malabares, amigos, así que no lo van a poder ver, pero esta, la idea es ponerle la frutita. Va a estar amurado, obviamente. Está amurado la pared. Esto va amurado a la pared. Y de este lado, vos podés colgar las ollas y te queda... Pero una cosita. Bueno, muy bien, un aplauso. Muy bien defendido. Excelente, Maru. Te invito a que vuelvas a tu lugar. Sí. Y ahora Sol y Luis van a hacer su devolución. Quiero resaltar mucho que han sabido capitalizar los recursos y se han adaptado perfectamente. Pudieron cambiar la morfología de la idea y a ellos se les entregó un canasto con utensilios. Y usaron también el canasto, no lo desperdiciaron. Así que han adaptado muchísimo lo que tenían en la cabeza con los recursos que se les ofreció. Con respecto también a este mueble petit que han usado, bueno, por un lado creo que le han sumado muchísimo con ese tapiz que han podido utilizar en la parte posterior, le da un buen fondo. Y tengo estos sentimientos encontrados, que pienso que por ahí el trabajo que tanto se ha esforzado la coach, mi compañera, Agus, bueno, no se ha lucido demasiado. Ahora sí, Luisito, por favor, sí, su devolución. Permiso, sí, permiso, no, paso a verlo, no lo había visto. Bueno, se nota las pinceladas que le dieron primero, no entendía si era algo intencional
o si habían cambiado de opinión a último momento, el tema de las pinceladas primeros que le dieron un tono azul, sí, después lo pasaron a... Con la paleta de colores real que tenemos nosotros ahí adentro, era medio raro, no nos terminaba de convencer. Bueno, del lado del mueble también quería resaltar que también siguieron la misma estética con la mesa que hicieron ayer. Me gustó el tema de usar toda la misma línea, se ve para hacia dónde van, no sabemos si cuándo si van a correcto, llegar no, o si pero va bueno. correcto, pero sabemos hacia dónde van. Intervinieron también los utensilios. Sí. Quedaron cocina. Un poco desprolijos, pero bueno. Bueno, que no, bien, que no, aporto que me gustó de... también que intervinieron y usaron el canasto, no lo dejaron, o sea, no, sí, no lo dejaron ahí. Creo que me gusta la combinación. Que usarlo. Bueno, cada uno interpreta como quiere. Estaba ahí, se podía usar como perfecto, no. Perfecto, se podía como no y lo ambientaron muy bien a un respaldo de al respaldo una de una cuna. Bien. Y ya sabemos qué vamos a hacer con los cosos de los barrales de la cuna. O sea, vamos a usar todo. Muy bien. Bueno, eso está bueno en casa para que sepan que acá no se tira nada. Como decíamos toda la semana pasada, acá no se tira nada. Todo se aprovecha, todo se recicla, todo se reutiliza y se transforma. Esa es la idea de Hogar Dulce Hogar. Luis, ¿y algo más? Una pequeña cosa en contra, recién lo acabo de ver. En la parte de atrás hay unos pequeños tornillos que sobresalieron, pero se entiende porque la madera que está de fondo es una madera bastante fina. Tenía unas maderitas. Menos de 3 milímetros. Permiso, lo giro apenas nada más sin ahí. Mira, allá con pero si vamos al ojo de halcón, le pusimos una maderita que después en algún momento se debe haber salido o algo, que nos iba a poner la maderita. Después, nada más que decir, simplemente... Esperar. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Un aplauso para el trabajo que han realizado. Recuerden que un desafío tenía una hora nada más. Terminaba, supuestamente, y sonó el timbre. Y después tuvieron 45 minutos para hacer el otro desafío. Ahora sí vamos con el equipo verde, que está un poco caído. Sí, estamos caídos, pero... levantar el ánimo, por favor. Sí, obvio, falta un montón, chicos. Todo obvio. Puede cambiar. Obvio. Sí, claro que sí. Bill, te escuchamos. Bueno, nosotros lo que quisimos hacer es... esto no va a ser así, tal cual, sino que están por separado. Esto bien. Va a ir en la pared, bien. ¿Sí? Y esto va a ir abajo, la mesita de arrime, tiene ruedas, justamente para aprovechar eso... Trabajamos con pintura a la tiza. Los colores, obviamente, que están combinados con lo que vamos y pensamos con la paleta. Claro. Exacto. Vamos siguiendo como una línea. Y bueno, obviamente, la mesita acá tiene ruedas y no se la sacamos para mover por el té y esas cosas. Bien. Muy bien. Y arriba el, bueno, el y por este lado, sector sí, de los utensilios. Tenemos utensilios. Bueno, los chicos lo hicieron, ¿no? Bueno, con caños... falta pintar, después le vamos a dar los toques finales por una cuestión de tiempo. Lo que quisimos hacer es, no está terminado en sí, obviamente, por obvias razones. La función de hoy sí. Sí, la funcionalidad de hoy sí está terminada. Sí. Quiero aclararlo como para que se entienda. Obviamente tuvimos que utilizar estos ganchos como portautensilios. Y esto va a ir arriba de una isla que tenemos pensado hacer. Perfecto. Entonces... va a estar en la parte superior de... ¿Listo, Bill? Listo. Vuelve a tu mesa, bueno. Entonces, ahora sí. Arriba el ánimo. A gusto tuyo. Por favor. Voy a empezar por lo que me gusta, vale. Que es la funcionalidad de esa mesita que va sí. a tener doble función en realidad. Exacto. Porque te puede servir como mesita de rime. Le tengo un poco de miedo a que repitan la fórmula ganadora en cuanto a la paleta de colores. No, quédate tranquila. Ojo, porque volvieron al negro, volvieron a la turquesa. Dos detalles, nada más. Es como que yo quiero ver algo distinto esta sí. semana, ¿eh? El cubo está bastante vacío. El cubo está bastante vacío. Turquesa no teníamos. No tenían turquesa no. en las rayas. Fucsia. En cuanto al trabajo en equipo, repónganse a las frustraciones. Yo sé que es difícil, pero los noto caídos. Ustedes tenían una característica que tenían un muy buen funcionamiento de equipo. Y esta semana noto que va un poco, están como desalentados, podría decir, ¿no? No estoy de acuerdo. Está perfecto, es mi visión. Por eso. Es mi visión. Yo lo noto así y tal vez hay que observar un poco más a los compañeros. Que eso también está bueno, que trabajen bien en equipo, que se oigan las voces de todos. Sí, ¿sí? Obviamente siempre va a haber un líder natural. Siempre en los grupos hay quien juega un rol. Somos muy exigentes por eso, sí, en realidad. Eso es verdad. Yo lo que tomo es que falta terminar. Claro. Y eso se nota. Sí. La idea me gusta. Uh-huh. El tema de usar los caños de termofusión. Eso. Me parece muy buen recurso. Aprovechenlo, tómense el ratito que yo sé que lo van a hacer para terminarlo tal cual se lo habían imaginado. Exacto. ¿Bien? Perfecto. Gracias. Y ahora, Oti. Bueno, vamos a ver.
Ay, los anteojos. Hace mucho que no se los pongo. Los anteojos. Se los puso. No era un día para anteojos. Ya está. Bueno, todavía no sabemos bien si es que es malo o es bueno que se lo ponga. Si lo pensamos, es que no ve nada. Entonces se lo tiene que poner para mirar mejor. No sabemos qué es. Bueno. El suspiro me preocupa más. No, yo estoy preocupado con el negro. Tienen como una obsesión con el color negro. Ambientes chicos. A mí no es un color que me parezca bueno para una cocina. Está bueno el tema, como dijo Agus, que eso se pueda, que esa mesa de arrime pueda, la puedas usar como una mesa de arrime, quiero decir. Con respecto a la parrilla, o rack, como se le dice, los ganchos me parecen muy mal hechos. Falta, dijeron. Tiene una terminación fea. O sea, tiene también una curva. Yo no sé si es el material indicado para hacer esto, porque bueno, con el peso, el caño... Es ideal hacerlo de metal. Claro. Pero bueno. Quisimos usar la técnica de termofusión, ya que teníamos los caños. Es más, esto va a terminar siendo también la iluminación de nuestra cocina. En el medio va a ir otra T, donde vamos a usar el caño de 110 para hacer la tulipa. No. Ya está, ahí nomás, Piensen que cuanto más peso le... cargue, se va a doblar más se va a doblar. No, el caño no pesa. Es una estructura doble. Nosotros teníamos pensada doble estructura, una para hacer iluminación y otra para colgar los utensilios. Y hoy hicimos solo esta para poder modificarla como innovación, ¿entendés? ¿Todo hermoso, todo en paz? Oti, ¿terminaste? Terminé. Les voy a dar entonces el ratito que necesitan para definir quién va a ser el ganador, por favor. Vamos a ver, ¿se tienen fe? Sí, claro. Bien, ¿se tienen fe? Sí. Sí, estamos muy contentos. Estamos contentos, más allá de que... Me gusta lo que veo de los chicos. Y empezamos también a arrimar el bochín a la idea final. Claro. Y eso es súper importante. Ver el espacio. Es lindo lo que dijiste, Maru, porque se aprende también entre todos, ¿no? Ustedes mirando lo que ellos hacen, el laburo que está haciendo Maga en la cocina. Con el piso. O sea, con el piso. Es increíble y está buenísimo que alguien lo aprenda. Claro. Y es arriesgado. Enseñando a un montón de gente cómo hacer un piso que no está en todos lados. Y que me encantaría poderlo aprovechar para hacer en mi casa. Eso es súper valorable. Qué bueno que mis cachorros se quieran hacer. Me gusta, porque estamos jugando. Pero hay un premio. Hay un premio que son 200.000 pesos si ganás. Y lo podés acumular si ganás la próxima semana. Ellos están jugando en este momento por 400.000 pesos, chicos. Y ellos por los primeros 200. Así que vamos a ver quién gana el desafío de hoy, que fue hacer el espacio, la estación de té y café y el objeto de utensilios de cocina. ¿Tiene la decisión? Luisi va a ser el encargado hoy. Bueno, ¿no te toca? Me toca. Bueno, ya estamos en los minutos finales del programa. Vamos a definir en este momento entonces quién es el ganador del desafío del día de hoy. Decisión dividida. Ajá. Felicitaciones a ambos, pero tenemos un ganador y el equipo ganador es el equipo amarillo. Contanos las razones. Diciendo, ¿por qué el equipo amarillo? Bueno, obviamente el tema de las terminaciones. Las terminaciones jugaron un rol clave, importante. Después, bueno, se vio el tema del tiempo, le jugó en contra, y el tema de tener de este lado a una persona más, un coach, eso también jugó. ¿Qué les pasó también a ustedes la semana pasada? Totalmente. Tuvieron esa ventaja, entonces por eso, cuando se gana se festeja, cuando se pierde se limpia. Se aprende, se sigue adelante. Y acá llegamos al final de nuestro programa. Te esperamos mañana en nuestro Hogar Dulcegar, 15:45. Por favor, porque está buenísimo. Nos vemos mañana. Gracias por estar. Nos vemos. Chao, chao. Indigné mucho porque, primero, que estábamos peleando por un premio de 10 minutos y a nosotros en un desafío de 45 nos estaban sacando 15. Pensemos que el desafío era para ganar 10 minutos extra y hoy les quitaron 15. Entonces era como que se descolocó y a veces es difícil reponerse de ese tipo de frustraciones y más con la personalidad que tiene Mag, que es una personalidad fuerte que se pone todo al hombro. Sé que detoné, les pedí disculpas, obviamente, pero también sé que estamos con los minutos muy contados
¿querés saber qué estamos haciendo? Podés preguntarle a la otra mitad del equipo que no está jugando con una termofusora en la mano. No me parece justa la sanción de hoy porque Maga tuvo, obviamente, la profesionalidad de ir y terminar el trabajo que había arrancado a hacer por una cuestión de materiales. El equipo amarillo es un equipo que tiene las ideas muy claras, los roles muy marcados, pero me parece bien porque están enfocados y en esta competencia estar enfocados es el 80%, me parece. Creo que nos estamos exigiendo demasiado, tenemos mucha presión y el equipo amarillo es muy bueno. Eso creo que también asusta. Todavía siento como un poco de responsabilidad. También sé que si mis compañeros hubieran entendido que yo no podía hacer eso, ellos mismos podrían haberme detenido. Pero bueno, no pasó.